Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si las promesas se convierten en realidad y esto comienza pronto. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Y ya hemos empezado, por cierto. Venga, Julio, mójate. ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? ¡Dembélé! ¡Gol! ¡Ha marcado! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¡Fantástico giro de cuello para rematar a gol! Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. Alcobendas. Todavía busca el remate. Acaba de demostrar por qué está en el campo. ¡Gol! Ojalá todo fuera siempre tan fácil. Remate a placer y gol. Lo que acabamos de ver es preocupante. Es que no puedes dejar sola esa zona del área. No sé qué habrá sido. Si un problema de comunicación, un error táctico, pero el entrenador va a tener que mejorar mucho esto. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Merecidísima remontada, merecidísima. Parece que el rival se durmió los laureles tras adelantarse en el marcador y no supo ponérselo difícil. Intenta colar ese balón. ¡Menudo gran intento! ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. Y con eso se culmina la remontada. Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, claro. Un equipo no puede dar esta imagen, hombre. No puedes conceder ocasiones tan claras a tu rival. Como no hagan algo, lo pierden seguro. Esa acción peligrosa acaba en falta, muy cerca del área. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Azpilicueta. ¡Balón arriba! Juegan por la banda. Mohamed Salah la controla y tiene espacio. Decide mandarla hacia adelante. Cavani. ¡Llega la ocasión! ¡Vaya trallazo se ha sacado! ¡Un gol sensacional! Pero qué golazo, ¿eh? Qué pedazo de gol, impresionante. ¡Vaya golazo! Parece que este partido será un duelo de poder a poder. Es impresionante que la portería todavía siga en pie. Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo, perfecto! Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo. Estos son los minutos más peligrosos, ¿eh? Estaban aún celebrando el gol y mira, les han empatado. Brandt. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Messi. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Córner. Ha bajado muy bien a defender. Los equipos suelen defender cada vez más arriba, así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas. Se libra del menudo disparo. ¡Para desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! ¡Y consiguen ponerse por delante!
Bueno, fallar esa ocasión a esa distancia y en esa situación habría sido poco menos que un crimen. Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último pase. Tienen un gol de ventaja. Demasiado fuerte. Azpilicueta. Azpilicueta trata de colarla entre la defensa. Azpilicueta busca el pase en profundidad. No, el envío. Se ha ido largo. Cristiano Ronaldo. Prefiere jugar en largo. Aparece el corte. Azpilicueta. Teles está examinando las opciones. ¡Modric! ¡Se va solo! ¡Pero qué bien la pega! ¡Y lo mete dentro! ¡Gol! ¡Se los están merendando! En un enfrentamiento como este, solo podía haber un ganador. Y la ventaja ahora es de 2 goles. Una ventaja de 2 goles es cómoda sobre el papel, eso sí, pero lo bonito del fútbol es que puede pasar de todo hasta que el árbitro no pita al final. Suena el silbato que marca el final del primer tiempo. 45 minutos de un ritmo frenético, espectacular, ¿eh? Un partido roto completamente y 2 equipos que no tienen miedo de subir con todo el ataque. Menudo espectáculo estamos viendo. Yo me estoy divirtiendo. Hay bastantes goles y el marcador refleja una diferencia de 2 tantos. Empieza la segunda parte. Ninguno de los equipos ha informado de cambios durante el descanso. Neymar. Azpilicueta. Balón en la banda de Neymar. Brandt. ¡Neymar! ¡Gol, gol, gol! ¡Suma y sigue! Sí, el partido parece sentenciado. Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, claro. Ha aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esas ocasiones. El partido se reanuda con una ventaja de 3 goles. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Dembélé. El Nápoles la recupera y vuelve a la carga. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Mano Salah! ¡Y el rebote! ¡Neymar! Balón en largo. ¿Qué intentará el Nápoles? La ha dirigido de maravilla. La recibe Cristiano Ronaldo. ¡Allá salta a cabecear! Sin problemas para el meta. Virgil van Dijk. Mohamed Salah. Pelotazo en largo hacia adelante. Supera la defensa por alto. Juegan por la banda. Dentro medido. ¡Salah!
¡Y gol! El balón al fondo de la portería. Han recuperado un gol. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. El Nápoles va a tirar del banquillo. ¡Hay cambio! Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar. Vuelven a la carga con una desventaja ahora de dos tantos. ¡Cristiano Ronaldo! Mohamed Salah busca una fisura en la línea defensiva. Crónica de una pérdida de balón anunciada. Se podía leer el título desde el inicio. Dembélé la recupera. Neymar. Modric. Balón para arriba. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Consigue salir. ¡Cavani! ¡Puede llegar el gol! Brandt, bordando un encuentro en el que marca por segunda vez. ¡Se libra del rival! Una entrada dura. Limpia. Menuda birria de pase. Joao Cancelo prefiere jugar en largo. Dembélé. Mohamed Salah. Solo restan 10 minutos. Pierre Aubameyang toca hacia la banda. Dembélé la golpea por arriba. La pelota traspasó la línea. Pierre Aubameyang consigue esa falta. Va a intentar colgarla en el área. Veremos si alguien remata ese balón. Mohamed Salah, qué buen balón adelante. Cristiano Ronaldo. Dembélé. Mohamed Salah. Y lo intenta ahora. Buen intento, mala dirección.
Joao Cancelo. Modric. Intenta superar la defensa por bajo. Cavani. Intenta colar ese balón. Cristiano Ronaldo. Ha visto muy bien ese pase en profundidad, pero le ha faltado un poco para armar el disparo. Ahí está. Es el final del partido. ¡Qué exhibición de virtudes! Paciencia y tenacidad. Nunca se rindieron y al final...